¿Sabes qué es esto? Unas ricas y sabrosas albóndigas, ¿eh? De camarón. Para que veas el proceso ahí. Ahí te van a mostrar el video. Míralo, mira mi Rosario. Mira nomás. Yo, Fácil recomendados hacerlo. por la tía Mari y doña Ramona. Y Muy por los fácil de molinitos. hacer. Y aquí Créditos, estamos. doña Mari. Ahí es. Ahí está. Vean el video para que vean el proceso, miren. Pura potencia. Véanlo. Nuevamente aquí en las tierras. Pues ahora, doña Mari y doña Ramona nos van a presentar unas albóndigas de camarón. Vean nada más qué chulada, y lo están limpiando. Miren. Mira nomás. Ay. Pura potencia, doña Ramona. Así es. Cristalino, se ve hasta nuevecito. ¿Cómo amaneciste, Rosario? Muy bien, todo bien. Por ahí. ¿Cómo andan, doña Ramona? ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. Doña Mari. Al 100. Al 100. Papache, ¿cómo la ves? Muy bien. Pues con la novedad, Rosario, que se miran unas nubes ahí. Medio nublado el cielo. Se van a venir las lluvias temprano. Pues estamos ya próximos, porque ya entrando junio, pues ya esperemos agua. Pues todo antes, el día de San Juan, el 24, se venían, pero como está muy cambiado el clima ahorita, pues calculamos que pues a lo mejor antes. Hay preocupación por la no trillada, sí, por todavía. La, por los que no se han trillado, y muchas milpas ya ves que están verdes en el orto. Sí, hay una que están verdes todavía, acá están una. Nosotros también sí tenemos las últimas remanentes. Ajá, mírenlos, aquí es. Están ya cociditos. ¡Qué bendición! La verdad que sí. La cosecha de aquí, ¿no, Rosario? Sí, mira, mamá, mira aquí, todo a la mano. Sufrimiento, ¿eh? ¿Qué tienes ahí? Mira, camote cocido. Mira, aquí hay papitas cocidas, mira. Camotitos cocidos, mira. Elotitos, astumitos le salen recién sacados, mira. Yo, ahorita el mapache va a atacar con uno. Camotes de la siembra. De la siembra. De los que sembramos mismo nosotros. Yo. Y papitas igual. Y de igual de los que aquí se siembra también, mira. Nada para estar dioquis. Nada. Mire, el que siembra cosecha. Así es. Hay veces mire, que sí. Ahí. Hay veces que sí. Ahí está. Suena bien el dicho y los consejos que le da la gente. Todo lo que se siembra. Todo lo que se siembra con amor, una semilla, aquí están las evidencias. Precisamente, ahorita que dices eso, si yo hubiera escuchado aquel consejo, las cosas no estuvieran como hoy. ¿Y qué era el consejo? ¿Qué era el consejo, mapache? Pues es lo malo que no lo escuché. Pues sí, si yo hubiera escuchado el consejo, tal vez las cosas estuvieran mejor, pero pues no lo escuché. Y eso lo tiene preocupado, ¿no? Pues sí, porque no sé qué era el consejo. Pero mejor se sentó. Esto es lo que estaba pensando ahorita que estaban hablando ustedes. Estoy preocupado. Si yo hubiera escuchado el consejo. Está muy pensativo. ¿Cuál era el consejo? Pues no sé, porque no lo escuché. Déjate nomás. Qué bárbaro. Bueno, no sé. Y esa pregunta me la vengo haciendo. ¿Qué era ese consejo? Así que no lo escuché. No lo escuchó, No lo escuchó, ven nomás. No llore, pues, no llore. No, me da la vuelta, me da más oído. ¿Dónde está? Pues, estoy moliendo. ¿Ya está moliendo? Sí. A ver, algo está tapado por ahí, ¿no? Que ahí no sale. Se estará levantando. Es para que vaya saliendo. Aquí es donde se va moliendo. Sí. Bien molidita. Muy bien. Viene bien preparada. ¿Qué buen molino trae? Sí, miren. Pero este que está aquí. No le gano. No le gano al molino ese. La cara que pusiste. No le preocupa tanto el dicho que no escuchó. Sí, no le preocupa tanto. El consejo que no escuchó, mire, está esperando que mueva la quijada. Doña Mari, como que no sale. A ver, algo anda mal. Está moliendo aquí. Algo anda mal. ¿Moliendo dónde? Aquí sale por las dos partes. ¿Cómo que sale por las dos partes? Ahorita que se muela bien, aquí va a quedar este molino. A ver. No, es para allá. ¿Eh? Es para allá. ¿Segura? ¿Segura? Sí. ¿Por qué no sale? Es para que saliera. ¿Cómo que lo está moliendo para atrás? Lo muele por los dos lados. Lo está retornando. No, doña Mari. El molino algo no está bien. Eso. Algo no está bien. Lo molido debe de salir para allá. Adelante. Ahí. Pues ese lo está moliendo para allá. O sea, usted lo compró para que saliera para arriba. ¿Cómo está eso? En igual de para adelante saliendo para sí otra parte. Yo es que visto... es el dicho de que como quieras quiere y como te pongas puedo. Ah. Ya está puesto y así puedo para arriba y puedo para abajo. Perdón. Hola. Algo más. Pues perdón. ¿Hola? Yo me quedo sin palabras con ese dicho. A mí me quedó ese dicho, miren. ¿Cuántos dichos le quedaron, doña Mari? El que quieras como quieras. La idea es esa. Como dijo quieras quiere y como te pongas puedo. ¿Y así qué más? Ahí va saliendo para arriba. Para arriba. Sale por arriba y sale por abajo. No, el otro para terminar el dicho. Por arriba y por abajo. No, doña Mari. ¡Qué bárbaro! Pero es el molino, sí, ¿eh? Sí, estamos hablando. Bueno, es que estamos hablando del molino. Pues nos han pedido que agrandemos la toma, dicen. ¿Sí? Ah, para ver dónde estamos, miren. Aquí estamos, este es el árbol. Este es el panorama. Es el árbol, de, el árbol la felicidad. De la felicidad. Esa es la siembra. Ahí está, miren. Está raro. Sí, sí. ¿Verdad? Es que no sé, yo creo que lo puse mal.
No lo pondría al revés, doña Mari. Como la loca, que doña Mari, algo. ¿Cómo está eso que está moliendo? ¿Qué está moliendo? Está moliendo para atrás. Por aquí no sale nada y sale todo por acá. A ver, espera, espera, no le echen, no le echen, no le echen. Ya pasó. No, doña Mari. A ver, vamos a pegarle una checadita ahorita. No, es que eso no está bien. No está bien. No está bien. Que esté moliendo para atrás, ¿cómo está eso? Si para adelante no sale nada. Ni un churrito no sale. Cuando quieran que les muela algo, vengan a buscarme. ¿Cómo está eso, doña Mari? Está saliendo ahí, lo averigua, mire, ahí está saliendo. No. Era que cayera como el molino que muelo yo, sí, con el nistamal. No, doña Mari, algo no está bien ahí. A ver, vamos a quitando la navaja. Bueno, doña Mari, ¿qué pasó con el molino, pues? Ya se desocupó el molino. ¿Qué tenía, por fin? Ay. Diga lo que es. ¿Ustedes qué creen? No, pues no. Que se me olvidó la navaja. Por otro, créanlo que sí, no tenía la navaja, por eso es que no empujaba para adelante. Le rotaba para arriba. Pero al fin sí se pudo moler. Sí se molió. Bueno. Pues a ver, doña Mari, doña. Bueno, doña Ramona. Doña ¿Dónde? Ramona. ¿Quién va a ser la encargada de este platillo? A ver. A ver. La unión hace la fuerza. Tiene que haber un responsable. O dos. Ajá. A ver, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Dice doña Ramona, si salen buenas, las hicimos los dos. Si salen malas, las hizo doña Mari sola, va a decir. ¿Qué se va a decir? No, hay que ser responsables de lo hecho. Sí. Ay, bien. Las que las salga y si salen buenas, buenas, y si no, me salieron mal. Es que van a salir buenas. Sí. ¿Eh? A ver, pues. Van a salir buenas. Bueno, pues aquí a ver, está el muéstranos. Mira, aquí tenemos el camarón ya molido. Aunque en vez de haber salido para adelante, salió para atrás, pero está molido. Entonces, le vamos a echar dos huevitos. Órale. A ver. Ajá. ¡Proceso! Dos huevitos. Ándele, pues échele cañas al tercio. Dale. Porque aquí el otro molino los va a estar esperando. Sí. Con toda la potencia. Le vamos a echar una poquita de sal. Muy bien. Dale, vale. Aquí tenemos pimienta y ajo. ¿Pimienta y ajo? Sí, ya molidito. Muy bueno, muy bueno. Dale. Ah, no más. Y aquí pues tengo la fuerza para batirlo. Pues bátele. Y échale. Vamos a echar una poquita de masa. Ah, muy bien, para el amarre. Órale. Muy bien. Pues ahora sí, échale cañas al tercio ahí con la mano moliendo a la doña Mari. Tuviera a mi nieto, le dijera, siéntate manito, ahí te van a estar los chabón, diga. Eso no me viene en la cocina. Si le dicen, doña Mari, así. Ya nos van a ir a comer, ándale, vente. Ándale. A ver, doña Ramona. Y mientras doña Mari hace la mezcolancia ahí, ¿usted qué nos va a presentar ahí? Mire, las verduras que les vamos a poner. A ver. Le vamos a poner tres calabacitas, tres zanahorias. Muy bien. Cuatro jitomates, dos chiles sanajay. Y que no le falten el chilito serrano. ¿Qué hubo? Una cebollita. Ajá, muy bien. Y pues aquí le vamos a seguir también poniendo pimienta al gusto. Ok, no, bueno. Y sigue doña Mari con su... Ay, sí. Con su batido. Pues yo creo que debería de ir picando la verdura. Voy picando. La que se va a guisar primero. No, sí, fierro. A ver, ¿quiere que le traiga una tabla o qué? Aquí está. ¿Ahí? Está la bueno, ok. Ya está limpiecita esa. Voy a lavar las manos. Aunque ya me las lavé, pero me las voy a lavar. Nuevamente. Sí, nuevamente. Echenle cañas al tercio. Aunque yo ya las siento más chiquitas, se me estarán gastando. ¿Cómo le pongo? Sí, así desgado, para que tenga un corte bonito, elegante. Ándele. Ole. Me voy a tener que poner sesgada yo para verme elegante. Ah, pues, bátale de desgado. Sí. Ya. Okay. Entonces, mezcle eso, aquello. Ya está. Ándele. ¿Esa verdurita para qué la picó, doña Ramona? ¿Qué es? Es que esta verdurita se la va a poner aquí en el camarón para que agarre más buen sabor. ¡Óndele! Y un poquito de colorcito, mire. Bátale, doña María. ¡Ah, nene! ¡Bate! ¡El chocolate! ¡No, el camarón! ¡Yo no, doña Mari! ¡Uy, me le gusta a ti el camarón! ¡Es que esto no es chocolate! ¡El camarón! ¡Esto no es chocolate! ¡Qué bueno! Mire, es que así es el dicho. Sí. Bate que bate chocolate. ¿Y usted salió que bate camarón? A ver, que ellos me digan. Que ellos me lo digan. Pues, ¿es camarón o es chocolate? No, pues camarón. Ahí se los dejo a su criterio. Es camarón. No, al rato vamos a resolver. Verán que no es chocolate. No, pues camarón. Ah. Es que así dice la canción, doña Mari. Sí, pero no. Ese previamente ya queda listo así, doña Mari, para las albóndigas. Ya. Órale. ¿Qué pasa de aquí? Hay que picar las verduras. Hay que picar las verduras. ¿No le ponen arroz a esas?
El que quiere. El que quiere ponerle. El que quiere. El que quiere ponerle pero arroz, aquí se le pone. No es necesario echarse no, el arroz. No, no. No es. No, porque el camarón infla muy bonito. Aclarando, María. Así, así claro. Es. Y aparte, para esos dos huevitos que se le puso ahí, para eso. Para eso es. Y la masa, para eso es el hecho, ¿eh? Sí. Para el amarre de la albóndiga. Bueno, ahí está la verdura ya en proceso. Así es. ¿Vende? ¿Eso es para qué, doña Mari? Es para sofreír la verdura. Nomás lo engañó con tantito aceite. Es que tenemos aceite que es mejor. Pues se supone que ese aceite se lo come uno. Sí, porque no. Contiene mucha camañanga. Pero está espeso. Y no hace daño. Ahorita se va a derretir. No hace daño, doña Mari. Échale un poquito. No, ahí está, ahí está. Es que es espeso. Dice así. Bueno, ¿qué sigue? Sigue. Cebolla, chile y ajo. ¿Eso es lo que le voy a poner primero? Esto, es lo primero que se fríe. Cebolla, chile y ajo. Sí. Perfecto. Vamos a echarle tomate. Cuadritos. Este es nor camarón. Y un nor tomate. Toda la gente pregunta que si por qué le ponen de eso. Sí. Ya tiene el sabor del camarón. Pero pues es que este es para que agarre más sabor. Le da más sabor. Concentra más los sabores. Sí. Bueno. El que le gusta ponerle. Ay, no, no, no lo desbarata, doña Mari. Aquí se van a desbaratar ahorita. Voy a las. Mire, ya está hirviendo. Agua, agua. Está hirviendo, casi por si acaso llueve. Mire, la zanahoria. Y la calabacita. Y a dejarlo otro ratito. Y a dejarlo otro rato. A ver, doña Mari. ¿Cuál es la técnica? Ahí va, te vas a dejar hacer bolita. Luego de las chivas. Le voy a arrimar el agua para acá para que se vea más saliendo. Quieren batallar, échenla en una bolsa. Todo el mero que tenga. Y ahí va. Y es más fácil de sacar la bolita. Bueno, ahí le pasamos sí. Ya que estén, ahí se las vamos a mostrar. ¿Ya terminó, doña Mari? Ya, miren. Bueno, a esperar bueno, ahora. No sé. A ver, muéstrenla como queda, miren. Las ¿sí? Acaba de terminar de echar. Pura calidad de la melcocha. ¿Ya no, doña Mari? Claro que sí. Puro agarra poder. Puro poder. Agárrate, Rubencito. Ay, sí. Ay, 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 ay. Qué bárbaro. Miren la quijada. Ya está dando de masaje. Ya ves que los boxeadores cuando van a entrar se pegan, se hacen así, ¿eh? Bueno, mira. Puro masaje. Estoy dando masaje al molino. Que al rato va a accionar. Vean nomás, doña Mari, qué perronas están quedando. Ay, sí, miren. ¿Te vas a poner tantito orégano? Una piquita de orégano. Y le vamos a echar. No, pues el último, wow. Ay, sí, nomás le va a faltar la grada. ¿La grada, doña Mari? Pues sí, porque va a estar perrona. ¡Epa! Mira. Para aquellos que preguntaban que si yo no hacía comida, mire. ¿Que no hacía comida? Sí. Pues yo la conocí, usted está haciendo comida, doña Mari. Comida, pero miren. ¡Wow! Ahorita tiene arbolito. Doña Ramona, ¿la tienen banqueada? Aquí esperando nomás. Muy bien. Ya me está dando los locitos. Es la hora de la verdad. Miren qué potencia. Esa es la hora buena, güey. Gustan, aquí en el árbol de la felicidad. Desde Guasave, Sinaloa, aquí en las parcelas. Con el amigo Rosario. Doña Ramona, doña Mari. Buenos y días. Y el Apache. ¿Cómo andamos, Rosario? ¿Todo bien? Todo bien, mira. Eso. Mire. ¡Ay! Mira, gordo, de lo que te gusta. Parecen de estas cosas. Parecen cerecitas. Cerezas, es lo que iba a decir, es que le ponen los pasteles. Cerecitas. En cerezas están maduras. Eso no sé. Yo. ¿Qué te sigo, doña Ramona? ¡Mari! Sí, la coca. ¡Melele! ¿Quieres? Y yo también. Para arriba y para abajo. ¡Ese sí es amor! ¡El bueno! ¡Era!
eso que no soporta el sol. ¿No? Dice mi amar y no cuente dinero delante de los pobres. ¿Era la rezo? Es que a mí me gusta pasar sola. ¿Era? Claro, uno a ver. ¿Era? Échale cañas al tercio. Yo sí le voy a poner ese mostrón porque están grandes estos chilones, a ver. Se ven bonitos las ciruelitas, ¿va? Hey. Sí, se miran bien. Ya reventó. ¿Y nada? Pero yo creo que le vamos a... ¿Cómo se llaman estos chiles? ¿Son criollos, verdad? Sí. A ver. Criollos. ¿Son criollos? Bueno. ¿Son jardineros criollos? Siéntate, doña Ramona, siéntese. No, ya se está. Bien atendida, doña Mari. Y su conjunto show. Salió un olorcito bonito, el picantito. Es un perfume nuevo que traigo. Se acaba de comprar. del picante, dice. Qué bonito. Aquí sí se come rico, amigos. Ah, bien. Son unas albóndigas de camarón, bien preparadas, mira. ¡Ay, mamacita! Con buenas manos. ¡Ah! ¡Bien poderoso está ese picante! ¡Mire, ay mamacita! ¡Póngale salsa a la callita, mire! ¡Fierro, fierro! ¡Esta es la que me... Doña Mari, ¿en qué lugar se considera de buenas las albóndigas? Del 1 al 10 usted. ¿Yo? Hey. Pues al 20. ¿Cuál ¿Al 20? ¡Uy, gordo! A ver tú, mira, yo le tomo el caldo, sinceramente. Para lo que es. Va derechita al balcón. Le vas a entregar la cuchara. Le entrego la cuchara, va derechita al balcón. Conmigo va derechita al balcón. Yo digo lo mismo. Sí, voy. Lo mismo, va derechita al balcón. Pero no el balcón de los olvidados. Mira, no. Enfoca para acá lo que va a hacer. Mira, ve la textura de la albóndiga, mira. Blanditas. Está bien blandita. Esponjosas. Bien y con muy buen sabor. Uh-huh. La verdad, el caldo ni se diga. Uh-huh. Sabroso. Uh-huh. Wow. Uh-huh. Bien rica salieron. Pues ahí está, ni modo, hay que engañarnos. Uh-huh. Gracias, amigos. Uh-huh. Y buen provecho. Gracias. Con permiso. Gracias. Gracias.